Nos hemos estado preparando ya desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy el 80% de los hospitales tienen lo que requieren, justamente como lo acabas de plantear. Por favor, ayúdenos, lo único que estamos exigiendo es material. Estamos trabajando sin insumos, ya que el personal pues tiene que comprar su propio equipo porque aquí no nos dan. El día de hoy me enviaron el resultado de coronavirus y soy positivo. Y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno, porque nos hacen la prueba. Se nos tienen que dar el material y no puede ser posible que nos sigan exponiendo de esta manera. ¡Queremos protección! ¡Queremos protección! Estamos prácticamente solos contra esto porque ya hasta tenemos represalias de nuestra misma institución. ¿Están en cuarentena? No, siguen trabajando. Esto es evidente y es criminal. Y ustedes son responsables de esas transmisiones y de esas muertes. Sí, sí está pasando, ¿eh? Sí, esto parece una película de terror. Sí están falleciendo muchísimas personas.